Fueron motivados. Otros escriben, yo quiero ser misionero. Permítanme hoy darles una semblanza de lo que es un misionero. Y vamos a usar como modelo al apóstol Pablo. Vamos a Hechos capítulo 20. Y allí vamos a leer desde los versículos 17 hasta el final. Y aquí van ustedes a tener una imagen, un retrato hablado de lo que es un misionero. Para que esto afirme su visión, su llamamiento, si lo tiene, o si es solo, ¿qué les digo?, emoción, también la sepa ubicar, porque esto es serio. Dice la palabra del Señor, Hechos 20, 17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna causa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en este día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes, vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario, a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Amén. Quiero que oremos en esta mañana. Usted allá de pronto me está siguiendo, algún joven, alguna señorita, que tiene como una idea, una motivación. Esta corta enseñanza de hoy le puede elevar esa motivación, ese deseo de servir, o también le puede llevar a reflexionar y a esperar un poco más. Vamos a orar. Padre Celestial, muchas gracias por tener la bendición y la oportunidad
de invocar tu nombre en esta hora. Gracias, Señor, por la Iglesia Central de Yopal, por tu siervo, mi hermano José Rodríguez, su esposa, la hermana Fidelina. Gracias por su familia y por todos los integrantes de esta iglesia que en esta mañana están conectados con nosotros. Gracias por la iglesia de Cañaveral. Gracias por los líderes. Gracias por cada uno de los que están conectados a esta hora dentro y fuera del país, porque nos acompañan en esta hora. Gracias por esta semana que estamos terminando de oración, de motivación por la obra misionera. Gracias por el culto de ayer en la tarde, lleno de bendición, de motivación. Gracias por este domingo, donde estamos compartiendo, ya cerrando esta semana, esta bendición. Dame entonces la gracia para motivar, para reflexionar, y de esta forma también ayudar y apoyar tu obra misionera, como es el sentir y la visión de esta obra donde tú nos has puesto. En Cristo Jesús. Amén. Gloria al nombre del Señor. Alabado sea el Señor. Disculpe. Gloria al Señor. Que tengo aquí un pequeño retorno retrasadito y me desubica. Bienvenidos de nuevo, hermanos. Dios los bendiga. Quiero reiterar mi saludo a todos los que se han venido sumando, ha venido creciendo la conexión. A ustedes todo nuestro fraterno abrazo hoy, en el nombre del Señor. Vamos a hablar de un misionero modelo. Sí, o sea, un retrato que nos sirve para presentar las vidas que están ayudándonos en esta parte. Gloria al Señor. Alabado sea el Señor. Aleluya. Amén. Gracias, Señor. Alabado, ponme un poquito de volumen allá, hijo, por favor, que tiene un retraso. Aquí. Amén. Gracias, hijo, me está ayudando aquí mi hijo Alex y les envía a saludar también. Él es el técnico que nos colabora aquí en esta tarea y que nos está ayudando en esta responsabilidad. Estaba diciéndoles que el apóstol Pablo es un misionero modelo. Precisamente la labor más fuerte de él fue ser misionero. Él fue salvado allá en el camino entre Jerusalén y Damasco, y este hombre captó desde muy temprano la visión misionera y se dio a ella. Este hombre pudo decir en solo 30 y algo de años, 32, 33 años de ministerio, desde Jerusalén, allí en la parte de central de Palestina, de Israel, dijo desde ahí hasta Ilírico, que queda en Italia, todo lo he llenado del Evangelio de Dios. Hizo tres grandes viajes misioneros, fundó una cantidad de iglesias, seguramente muchísimas. La Biblia registra algunas. Las siete iglesias de Asia Menor, por ejemplo, fueron fundadas por Pablo. Eso es lo que se concluye. Y también las otras, incluso envió misioneros, líderes a Roma y se levantó una hermosa iglesia en Roma. Cuando él llegó allí a predicar, ya iba como prisionero por el imperio y estuvo allí 2 años compartiendo la palabra en una casa alquilada. Eso dice Hechos en su último capítulo. De manera que es bueno que veamos un poquito por dentro cómo era Pablo. No tanto los viajes misioneros, que fueron tres, como les digo, que usted los puede estudiar en los Hechos de los Apóstoles, incluso con la ayuda de un mapa. Esos mapas que están al final de las Biblias nos ilustran esa gran verdad. Entonces, vamos a ver en Hechos 20 ese retrato de él. Alabado sea el Señor. Vamos a analizarlo y vamos a ver cómo es el alma de un misionero. No es solamente la figura que hay por dentro. ¿Qué lleva a un hombre como él o a otros que tenemos en el campo misionero? He tenido la bendición de visitar 42 países y de compartir con ellos, de sentarme con ellos, de oírlos, de compartir en sus cultos, de ver sus familias, de oírlos. El año pasado, en el mes de agosto, estuve en Guinea Ecuatorial, África, y comer con ellos, compartir. Allá hay una pareja de misioneros venezolanos. Lloraron mucho cuando nos vieron, nos recibieron en el aeropuerto, y cuando nos fuimos a venir, unos 13 días después que regresamos a España para luego tomar de nuevo el vuelo acá, América, Colombia, pues entonces tuvimos un breve saludo de despedida y luego dijeron vamos al aeropuerto a acompañarlos en la despedida. Pero no llegaban los hermanos venezolanos, hermano Henry, su esposa.
Y de pronto yo vi a mi hermana Gladys, que estaba a un lado del grupo, se apartó un poco, y ella lloraba por el celular. Y yo vi que se estaba despidiendo. Entonces me acerqué y me dijo que no puede, que no quieren venir, no son capaces de despedirse. Estos pocos días que compartimos con ellos fueron un aliciente, una ventana, fueron un refrigerio. Pastor, era hoy al irnos, no sabemos, no saben ellos ni nosotros cuándo podamos volver. Y ese contacto con sus coterráneos, con la gente que habla su idioma, su cultura, su comida, su todo, fue muy, muy motivante y no se siente capaz nuestros hermanos de despedirse. Por eso que les perdonen, pero no quieren venir. Se la voy a pasar y yo hablé con la hermana y con palabras entrecortadas me dijo lo mismo. Ese es el alma de un misionero, aquel que tiene que cortar con su familia porque sus hijos no están con ellos, sus hijos están aquí en América. Ir, ¿qué los lleva a irse a un país distinto en todos los aspectos? No a gozar. África no es un territorio próspero en sentido económico, hay demasiada pobreza, muchas limitaciones. Sin embargo, tenemos iglesias en 11 países de ese continente. Veamos el apóstol Pablo. Aquí leímos pues esa despedida. Esto tuvo lugar en Éfeso, una iglesia en ese pueblo, una iglesia muy hermosa y allí es de las pocas donde Pablo demoró. En Corinto también tuvo una demorita, pero aquí se demoró una vez como 3 años enseñando, formando, instruyendo, capacitando, haciendo la tarea. Y aquí lo mandó a llamar a los ancianos de Mileto y se reunieron allí y empieza a darles un discurso de despedida. Y en los discursos de despedida se saca todo lo que hay en el corazón. Cuando uno sabe que va y viene y va, y que no es una despedida temporal, uno de pronto oculta muchas cosas de las que tiene en su corazón, pero cuando sabe que es una despedida definitiva, por ejemplo, estas videollamadas que hacen las personas que entran a UCI antes de entrar a UCI por el COVID. Algunos han hecho unas videollamadas conmovedoras, han revelado secretos que a nadie le habían declarado. Cosa triste, porque saben que es la última oportunidad que lo hacen. Y el apóstol reunió a los ancianos y ya vamos a arrancar aquí leyendo esto. Cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia. Apela a su vivencia entre ellos. Alabado sea el Señor. El misionero tiene que tener claro que debe ser un ejemplo, un modelo a seguir. El misionero o misionera tiene que adaptarse a esa sociedad donde va. Por supuesto, a la parte cultural, idiomática, costumbrista, no al pecado, naturalmente. Entonces, él apela a eso. Ustedes me conocen, saben que desde que entré en Asia he tenido una conducta, un comportamiento ajustado a la palabra, porque es el modelo. El misionero va a lugares donde él no nació. Entra generalmente a territorios donde nadie más ha entrado antes, de manera que él tiene que hablar con su palabra, pero más con su testimonio y su conducta. Y ahí el epicentro al cual el enemigo ataca, bregándole a dañar su moral, su testimonio, bregando a dañar sus hijos, para restarle credibilidad, para restarle seriedad a su mensaje. Esto es tremendo. Léanse las historias de los misioneros, de David Braine, de todos estos, Guillermo Carey, Ana Celina de Yusuf, todos están en internet esas historias de esos misioneros que nos trajeron la palabra. Porque usted tome un mapa y verá que aquí en Colombia, donde estamos hoy la mayoría, ni en Perú, ni aquí en América nació el cristianismo. ¿Cómo nos llegó? ¿Cómo fue posible que hoy estuviéramos adorando al Señor desde la casa? Alabanzas al Señor, si este mensaje no nos hubiera llegado. ¿Quién nos lo trajo? ¿Qué motivación nos motivó a venir hasta aquí? Esa es una historia muy linda y muy larga además. No la vamos a comentar, por supuesto. Entonces, dice en el versículo 19, sirviendo al Señor con toda humildad. Una virtud que todo misionero debe tener es la humildad. Es una virtud que no solamente el misionero, todo cristiano, pero con énfasis en él, para uno adaptarse, para comprender a los otros, para sobrellevar una vida no tan sencilla, hay que tener humildad. Si uno no la tiene, no es capaz de doblegar su ego, su yo, sus preferencias, sus simpatías, sus gustos, sus anhelos.
Eso hay que someterlo, hay que entregarlo a los pies del Señor para poder que Él nos ayude y nos bendiga. De otra manera no seríamos capaces. Así que ahí tenemos esta virtud, que es una ocupación especial, sirviendo al Señor con mucha humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las enseñanzas de los judíos. Pruebas, acechanzas, todos estos riesgos los corren los misioneros. Estos días leí con dolor que en una parte apartada del Brasil, una tribu no alcanzada, fueron por allá unos antropólogos, uno de ellos cristiano, que ya había estado evangelizando en varias tribus. La prensa secular no le da ese perfil, pero leí en internet que sí es un misionero cristiano, y apenas llegó entre ellos, lo interpretaron mal. No sé, no hablaba bien su idioma, no lo entendieron, y una flecha le traspasó el corazón, hermano. Murió allá con ellos. El equipo que iba con él, pues obviamente recogieron su cuerpo y regresaron a la civilización, pero con el cadáver. Recuerdo de algunos que murieron así, intentaron, y entonces no fue posible, pero luego fueron otros, y sobre la base de la sangre del anterior, se levantó hermosas congregaciones, hermosas obras misioneras. En África fue así. Los primeros que entraron sufrieron muchísimo, algunos fueron devorados por los caníbales, pero luego fueron otros y otros, y aquellas comunidades fueron conociendo el Evangelio de Jesús a través de los que fueron a reemplazar a aquellos mártires que entregaron su vida en esa causa. Bendito sea el Señor. Tenemos pues aquí el apóstol en ello. Oigan el versículo 20, ¿cuál es la herramienta de un misionero y cuál es su mensaje? Como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Oigan bien, ¿cuál es el objetivo? Enseñar y predicar en público y por las casas. Esa es la pasión del misionero, compartir la palabra. La doctrina es parte de él. Por eso es que un misionero debe ir bien doctrinado, claro de lo que va a hacer, de lo que va a enseñar. Conocer las verdades bíblicas a profundidad para transmitirlas. Uno no pudiera transmitir algo que uno no conoce a fondo. Alabanzas al Señor. Y es más, no podría hablar con vehemencia, con propiedad de algo que uno no vive. Porque es fácil de pronto aprender teoría y luego transmitirla, pero vivirla entre ellos, compartirla, tiene que ser parte del pensamiento, de la filosofía de uno, para uno poder hablar con propiedad de ello. Alabado sea el Señor. Y el apóstol tenía esa virtud. Un misionero modelo, pues, tiene claras las verdades que proclama. Clarísimas. Son parte de él. Eso es lo que lo llevó allá, a ese campo. Y ahí está pues esa gran bendición, esa perseverancia continua sin aflojar, dice el versículo 24, de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Ahí está, alabados al Señor. Tiene que ser claro de su llamado. Mira que aquí no dice lo recibí de la iglesia de Jerusalén o en Antioquía donde lo enviaron. Él dice, este ministerio lo recibí del Señor Jesús. El llamamiento, queridos jóvenes, que ustedes deben entenderlo así. Ustedes deben ponerse en las manos del Señor porque el relevo generacional se requiere. Si usted mira nuestras fotos y que las compara a los que nos conocen hace años, miren que ya nos queda un margen de vida más bien corto. Miren, Pastor José, con todos sus años, ahí sirve, pero ya se nos notan, hermano José, hermana Fidelina, los años. Vienen los achaques, viene el desgaste físico, mental, todo eso, y necesitamos esa generación de relevo que asuma estas banderas misioneras, alabados al Señor. Que no dejen esto a mitad de camino, que no dejen inconclusa esta labor que Dios ha permitido que se levante, bendito sea el nombre del Señor, esta visión. Esta pasión por este trabajo. Ver, estar entre los hermanos africanos ayudando allá a poner las carpas, a armar, a improvisar el lugar de la convención. Sudando con ese calor tan intenso, alabados al Señor. Comiendo todos los días el arroz, el patacón, aquel que mi hermana Gladys preparaba. La comida, viendo lo que ellos comen y sintiendo como no fácil. Poder uno de pronto tener que comer de aquello y decir, Señor, ayúdame, si me tocara comer de este animal, yo tendría que orar mucho y poner mi mente en otra cosa para poder comerme una presa de estas, porque mi mente, mi paladar, mi cerebro no está habituado a esto. Ayúdame, Señor, aleluya, dormir de una manera bastante limitada. Hermanos, tremendo. Por ejemplo, cuando fuimos a Nepal con mi hermano Carlos Guerra,
nos compramos por allá de insecticida, porque cuando prendíamos la luz en el hotel, que era el mejor del pueblo de la ciudad, se llama esa no recuerdo el nombre de la ciudad, aquella fronteriza con la India, un poquito más al fondo de la orilla, de las márgenes de la cordillera del Himalaya. El hotel mejorcito que había valía $130 la noche. Era lo mejor que había. Y una cantidad de cucarachas de esas pequeñas, de todo tamaño, pero abundaban, una que parecía una garrapata. Esa noche anterior, ay, padre, la primera noche. Pero la segunda compramos insecticida y le echamos. Y eso moría por cantidad. Alabado sea el Señor. De manera que una persona que no tenga una mentalidad de adaptación a esto, que le tenga pánico a las cucarachas, a estos bichos, no va a ser fácil que se adapte allí. Uno tiene que tener una mentalidad de adaptación. El apóstol Pablo la tenía, por eso él dijo, me he hecho judío a los judíos, gentil a los gentiles, para que de todas maneras gane alguno. Mire usted, eso en la mente tiene que estar. ¿Cuántos han intentado y han fracasado porque quieren volver colombianos o peruanos o europeos a los africanos? ¿Eso es imposible? Cada país tiene su idiosincrasia, su cultura, su forma de ser. Alabado sea el Señor. Y al llegar uno a quererlos volver como uno, fracasa. Uno tiene que tener esa mentalidad como Pablo de adaptarse a ese medio. Bendito sea el Señor. A trabajar con las manos y toca como Pablo. Este hombre es un modelo en todo el sentido. Su mentalidad, su voluntad de servicio, su entrega, su doctrina. Miren ustedes esa gran verdad, alabanzas al Señor, que él expresa. Voy a seguir leyendo. Gloria al nombre del Señor. Y dice, para dar testimonio del Evangelio de Dios. Ese es el tema, el Evangelio de Dios. Hay misioneros que han aprendido el idioma, incluso lo han traducido a las lenguas originales. Lo hizo la señorita Sofía Müller en Colombia. Esa mujer en el oriente del país, los aborígenes la recuerdan. Uno le pregunta a cualquier aborígen de aquí y de allá, cubeos, piapocos, curripacos, Sálivas, Guaibos, Desanos, etcétera. Esos son unas 16 etnias. Tenemos obra misionera entre ellos. Dios bendiga al pastor Edward Sánchez allá en Mitú y a todos esos obreros y obreras que trabajan allá. Esa mujer llamada Sofía Müller, oiga, hija de migrantes alemanes que llegaron allá después de la Primera Guerra Mundial, emigraron a Estados Unidos, y Sofía nació en Nueva York. A los 18 años el Señor la llamó. Oigan bien, ella era bautista, el movimiento pentecostal no estaba tan fuerte todavía, y esa mujer fue llamada por Dios a los 18 años. Y le dijo dónde y le habló de qué era lo que iba a hacer, y ella vino a Colombia. Su testimonio es conmovedor, hasta en las páginas del Tiempo han salido. Hubo una página hace como unos 10 años, salió completita toda la historia de la misionera y fotos de Sofía Müller. Aleluya. Aprendió el idioma guajibo, el piapoco, les predicó en ellos, les enseñó principios de sanidad, de higiene, les enseñó cómo purificar el agua con base en arena, en carbón vegetal. Alabado sea el Señor. Y todavía existen personas así. En Leticia hay una hermana llamada Rebeca, americana también. Esta mujer aprendió enfermería para servir allí. Ella aprendió principios de mecánica para arreglar los motores fuera de borda y peque-peque. Aprendió a remar y con canalete a navegar por el río Amazonas, por sus vertientes. Eso es un misionero, una persona que se adapta, que capta el entorno. Alabado sea el Señor, que ama las almas que están allí, que no ve de pronto beneficio en ellos en el sentido económico, sino que vierte en ellos su amor, su pasión, su entrega. Por eso Pablo habla de lágrimas, de sacrificio, de acechanzas, de peligros, pero lo sobrellevó para ganar a esos para el reino de los cielos. Como lo hicieron los misioneros primeros. Aquí en Santander, donde yo estoy, donde usted, hermano José, sirvió, no fue fácil. Ahora tenemos iglesias por todo lado. Solamente nosotros, el Movimiento Misionero Mundial, en la zona metropolitana, tenemos 62 iglesias. Tan cerquita pegadas una de las otras casi. Alabados al Señor. Pero al principio no fue así. Aquí hubo persecución, hubo mártires. El pastor Eugenio Jiménez en el año 60 le tocó salir disfrazado
del Socorro Santander, porque lo estaban esperando la chiva en que venía para Bucaramanga para acecharle, para quitarle la vida, para matarlo, por haber ido a predicar. Piedra, maldiciones, tejas rotas, todo esto lo pagaron nuestros antepasados, no tanto, apenas una generación atrás, para que usted y yo hoy tuviéramos esta bendición. Ahora podemos salir por las calles, predicamos, gracias al Señor. Bueno, cuando se podía. Esperamos que se repita. Aquí está pues esto, su pureza de conciencia. Mire el versículo 26, retrocede un poquito. En el verso, aquí avanzo. Porque yo, por tanto, yo os protesto hoy el día. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos. ¿Sabe qué quiere decir esta frase? He hecho lo que tenía que hacer. Los he hecho responsables de la salvación de su alma. Si alguno de ustedes se pierde, no será por mi culpa. Les he mostrado el camino. Les he entregado todo el consejo de Dios. La doctrina de Dios les he enseñado. Pablo pasaba horas y horas enseñando. Por eso fue que una noche se le durmió Eutico. Y se cayó de la ventana aquella donde estaba sentado. Y se mató, por supuesto. Y hubo resurrección de él. Y, por supuesto, el culto continuó hasta la madrugada. Sí, hasta el amanecer. Ese era este hombre preocupado por enseñar, por cambiar la mentalidad, porque la enseñanza tiene que tener un efecto en las vidas que la oyen. Usted no puede oír y oír y oír Biblia, enseñanza, culto, predicación y seguir siendo el mismo o la misma. Tiene que cambiar o dejar de asistir. Pero si deja de hacerlo, ya lleva en la mente la conciencia de lo que se le enseñó. Alabanzas al nombre del Señor. Alabe a Dios allá, por favor. El misionero tiene que cuidar mucho su conciencia, allá solo, cuando nadie lo llama, cuando no llega, bueno, ahora hay recursos técnicos, hay que videollamadas y una cantidad de cosas modernas que los misioneros antes no tuvieron. Años, años, años sin tener comunicación, ¿sí? Livingstone, por ejemplo, cuando subió desde Inglaterra, vino al África y subió por el Nilo, por el río Nilo, hasta el lago Victoria, que es el lugar de nacimiento de ese río que es el más grande del mundo. Y él subió evangelizando. Duró una vez que hacía años que no tenía noticias de él, hasta que la sociedad misionera inglesa envió una comisión. Uy, a mí me conmueve cuando leo eso. Les dijo, búsquenlo, él es bajito de estatura, así, así más o menos es. Él tuvo su ministerio fuerte allá en el siglo XIX, XVIII más bien. Vayan, búsquenlo. Y les llevan este recado y su familia preguntaba. Él es así, siempre está haciendo algo, siempre está ocupado. Y prendió esa comisión, llegaron y alquilaron embarcación y empezaron por ese río arriba. Y en toda comunidad que paraban, preguntaban a los nativos, ¿han visto al misionero Livingstone? Ellos le decían, más arriba, seguían chozas, poblados, gente convertida. Otra vez, ¿han visto el misionero? Más allá, decían, más arriba. Llegaron a una aldea que estaba construyendo las chozas. Y ellos vieron a aquel hombre diferente, él era de tez blanca. Y por supuesto, pues se destacaba entre aquellos africanos de tez morena, aleluya, o negra, como le dicen algunos. Que ellos no se molestan porque se le digan porque esa es su raza, pero por dentro su alma es blanca, más que la de muchos blancos, alabados al Señor de esto. Pero resulta que de pronto vieron allá arriba, trepado encima de un techo, amarrando las hojas de la palma, acomodando el techo. Dice que esta comisión se quedaron mirándolo y se miraron entre sí, este es, siempre está haciendo algo, nunca está de ocioso. El señor Livingstone le preguntaron, dice que el hombre desde allá le respondió en el inglés que hablaban la comisión como él, el mismo, ¿puedo serle útil en algo? ¿Les puedo servir? Ese era Livingstone. Por eso tuvo éxito. Joven, si usted quiere servir al Señor, usted no puede dársela de elitista. Y escuchen los que están preparándose, ya se imagina usted, ejerciendo una buena profesión lucrativa. Y no es que sea pecado eso, pero ¿qué del llamamiento, qué de la vocación? ¿Qué de aquellas almas perdidas que languidecen en el mundo de tiniebla más terrible? Que se hunden en esa condición. Qué triste ver, como lo vi yo en varias ciudades de la India, esa multitud de gente entrando a esos templos, esos dioses afuera pintados,
esa diosa con esa enorme serpiente por nariz, y la gente entrando ahí, uno oye el ruido del culto a esas deidades paganas. ¿Cómo no vamos a apoyar a estos misioneros, pastores en la India, para que ganen los ríos, los saquen de esa terrible condición de ignorancia? Porque la ignorancia espiritual, las tinieblas espirituales atan a su víctima y lo llevan a toda suerte de condición moral, económica, social, familiar. Porque el diablo no vino sino para hurtar, matar y destruir, pero Jesucristo vino para darnos vida y vida en abundancia. Así que aquí tenemos ahora a este varón en la fidelidad también, versículo 27. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios, es decir, fiel a entregar lo que Dios le entregó. Esto lo recibí de Dios, esto vierto en ustedes, y aquí para allá vuestra responsabilidad es. Aleluya. La gran obra, versículo 28, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto. Oigan bien esto. Os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Ahí está el texto. Gracias, hijo, por ayudarnos. Miren ustedes que aquí se aclara que la iglesia no es mía, es de Jesucristo. Bendito sea el Señor. Y están oyéndole. Él está con toda esa gente llena en ese lugar, en Éfeso, y luego que los motiva, les dice, ustedes continúan y les advierte. Versículo 29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Está preocupado el apóstol. Y dice, toda esta tarea hecha, toda esta labor desempeñada, corre riesgos. Por eso ustedes, los que quedan, les estaba diciendo, tienen la responsabilidad de cuidar la iglesia. Y yo les digo eso. Por eso es que, muchachos, ustedes no pueden ser inferiores, hermanos jóvenes. Si el Señor se tardare, no sabemos. Pero si se tardare, usted no puede cambiar ni modificar la doctrina, la estructura doctrinal de esta obra. Usted no puede empezar a aceptar, pastores jóvenes que me oyen, líderes, cualquier conducta y comportamiento en el culto. Que porque es la época moderna, así se va metiendo el pecado. Usted no puede. Si usted tiene una vocación de servir al Señor, usted no puede vestirse como los otros. Comprarse un blue jean lleno de rotos y mostrando parte del pellejo, del cuero. No. Si usted es un cristiano, cristiana de verdad, usted no puede modificar esto. Se lo digo en el nombre del Señor. Y pastor, usted no puede. Ayer me llegó por ese WhatsApp que ustedes tienen ahí, una hermana por allá de otra zona del país, hablando de un líder que permite que llegaron personas que son de otro concilio, pero tan mal vestidas, estas muchachas, con esa blue jean en esa condición, inmediatamente le envía eso al supervisor y ya hoy se le ha hecho llamado a ese pastor. No puede. Se lo digo en el nombre del Señor. Esta es una obra de celo, de santidad y de pureza. Y el hecho de que hayamos crecido, miren ayer esa cantidad que nos reportó la hermana de iglesias, de campos blancos que serán iglesias próximamente. Ya estamos llegando casi a 10.000. Bendito es el Señor, pero hay que conservar en toda esa cantidad, que porque es de esta cultura, que porque está en la ciudad, que no, Señor, ciudad o campo, vereda, corregimiento, donde sea, esta obra es la misma, en la India, en África, en Europa, en Estados Unidos, aquí en América, en Australia, en Japón, donde sea, porque entonces, ¿qué tipo de evangelio es el que estamos predicando? Porque hay que exigirle santidad al pueblo que participa. Si quieren andar de cualquier otra manera, pues allá ellos, pero no pueden pasar a pararse en el altar, porque el altar es para esto, para motivar, para incentivar, para ser ejemplo en todo, en el vocabulario, en la conducta, en la vestimenta, en todo aspecto, el hombre y mujer que tiene un llamamiento, así no lo tenga, que sea santificado ahí en esa iglesia, tiene que tener este principio. Bendito sea el Señor. Todo el consejo de Dios se nos es dado. Él les enseñó doctrina, les enseñó vivencias, les enseñó sobre hogar, sobre economía, sobre convivencia eclesial, sobre vida social y política. Todo lo enseñó el apóstol Pablo con base en la palabra. Alabanzas al Señor. Entonces, la gran obra fue esa. Miren su celo. El celo del versículo 31. Por tanto, velad acordándoos que por 3 años, miren ustedes, tan largo tiempo allí, de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Es que no es un club, la iglesia no es un conglomerado informe por allí desordenado, la iglesia es el cuerpo de Cristo, santificado, sin mancha y sin arruga. La iglesia tiene que ser diferente al mundo. Eso ha sido nuestra crítica, nuestra continua censura de tantos que dicen ser cristianos y no lo reflejan.
que para parecerse a los jóvenes. Hay pastores hasta viejos, más que nosotros, hermano José. Y es que vestidos con una, toda a la edad moderna, con una manita toda apretada, unos blue jeans bien ceñidos, todos entubaditos así. Dice que, porque es que a los jóvenes, que para tener un espíritu juvenil, ¿quién le dijo a usted eso, hermano? ¿Quién dijo que yo me gano a otro siendo lo mismo? No, precisamente esa diferencia hay que marcarla, que la gente vea y dice, este es otro. Esa presión del mundo para que seamos como ellos, hay que combatirla en el nombre del Señor. Por eso los jóvenes de altar tienen, no es optativo, tienen que vestirse con pudor y modestia. La muchacha no puede subir allí vestidas, todas mal vestidas, con minifalda y todas apretadas, allí todas desordenadas, ¿no? Entonces, y eso es la alabanza, ¿cómo generarlo la banca entonces? Aquí Pablo dice, yo por 3 años estuve con ustedes de noche y de día dándoles el consejo de Dios, con celo, con determinación de santidad para ellos. Alabanzas al Señor. Ahí está pues esa bendición. Pero viene el versículo 32 y también el 36, el ingrediente que no le puede faltar a un misionero. Dice, y ahora hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Y el 36 dice, cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas. No era una oración así nada más, ¿verdad? Fue de rodillas esta oración y oró con todos ellos. Dice ahí el texto que está en pantalla. Mire, la oración es el ingrediente para todo en la vida, para la perseverancia, máxime para el ministerio, máxime para la obra misionera. ¿Ama usted la oración? ¿Le gusta orar? ¿Le gusta leer la escritura? ¿Pasa tiempo usted alimentándose con la palabra? ¿O cuál es la entretención suya? ¿Cuántas horas diarias pasa usted en el chat? Alabado sea el Señor. Todo eso tiene que ver. Si usted tiene un alma misionera, se llena de la palabra del Espíritu de Dios, cultiva el hábito, lo alimenta de la oración, tiene disciplina personal en ello, y aquí tenemos un hombre en esa condición. También su abnegación, versículo 35. Aleluya, su desprendimiento, hermanos. Versículo 33. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Es por eso que el materialista no sirve para misionero. La obra misionera no es para ganar dinero. Y esto es preocupante porque hay muchos pastores que se dan a eso. No promueven la obra misionera. No envían a nadie, no apoyan a nadie. Se los digo con alguna propiedad. Y perdonen, hermanos, que lo diga por internet. Pero como tuve por años, hermana Rode lo sabe, esa información, sabemos de pastores fieles, Dios los bendiga, ahí están, envejeciéndose con la satisfacción de estar apoyando y de haber apoyado, no solo en lo económico, sino motivando a otros que salgan. Pero encontramos algunos que no son fieles en ello. Todos los meses mandaban la misma ofrendita misionera. Eso me habla de un pastor que lo que está pensando es en él. El apóstol dice aquí, yo ni oro ni plata de nadie he codiciado. La codicia es enemiga del misionero. No puede serlo un hombre que tenga estos defectos. No puede. ¿Cómo va? Si allá no hay que recoger, ahí más bien hay que dar. El misionero tiene que ser desprendido. Y los hay. Personas que tienen buenas profesiones, no crean. Todos los misioneros no fueron campesinos nada más. Hay gente profesional que han ido al campo y han puesto su profesión en las manos del Señor. Médicos especializados en algunas ramas. Algunos que fueron al África se especializaron en malariología para tratar las enfermedades que produce el paludismo y los mosquitos allá. ¿Sí? Todo eso tienen conocimientos médicos de cuánta ayuda han sido. Otros han ido a ayudar en la construcción. En Bata se está construyendo un escenario para 4.500 personas para convenciones. ¿Quiénes lo están haciendo? Pastores que tienen ideas. Desde Puerto Rico viajan dos hermanos que tienen ideas de arquitectura y maestros de obra. Y se han estado hasta un mes. La pandemia no permitió que fuera este año. Pero ahí está ese viaje pendiente para ir a ayudar, a darle otro empujón. Porque ya casi estaba como en un 50% esa construcción. Alabanzas al Señor. Ahí dimos la convención improvisada. Algunos vieron sus videos, gloria al Señor. Vamos a ir terminando. La oración, su abnegación, su entrega. La palabra abnegación quiere decir negarse a sí mismo. Este es un secreto que todo misionero tiene que tenerlo. Abandonar la comodidad, el bienestar. Bendito sea el Señor. Yo alcancé a conocer misioneros americanos siendo yo inconverso. En Arauca,
tuve la bendición de conocer y oír a un misionero de Chicago, Eloy Anderson. No me olvido ese nombre. Escribió un grueso libro, un volumen, se llama Acaritama, ese libro. Y lo conseguí en la librería en Ocaña y lo leí y da detalles de los recorridos. Incluso hay un mapa donde aparece la vereda Calafitas. Y yo subrayé en ese mapa, aquí me entregué yo al Señor Jesucristo el 3 de diciembre del 76. Ese hombre, en la sociedad americana, pues tenía muchas opciones, pero se vino con su esposa, Roberto Arche, los esposos Finker, la señorita Susana, que atendía una librería en Saravena. Algunos libros de los que tengo todavía en mi biblioteca, los compré a esa mujer cuando yo ya me convertí y salí al ministerio, etcétera. Con él a mula, montaban a lomo de mula y entraban por esos aserraderos. Este hombre se guindaba un acordeón y con una maestría tocaba los himnos de fe y alabanza con la partitura. Yo recuerdo que en algunas veces que fue, a mí me gustaba oírlo cantar porque tenía un tono y ha aprendido excelente el español, alumbrarle con la linterna y él con su acordeón. Aleluya, esos himnos hermosos. Pam, 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 pam. Aleluya, lo recuerdo con gozo, porque es que, hermano, esos hombres dejaron huella en este país. Bendito sea el Señor por los que llegaron y nos enseñaron. Hermanos, no perdamos esta misión. Lo último que le quiero decir es la recompensa. Cuando termina esa reunión, se puso de rodillas con ellos y oró con todos. Versículo 36. Otra parte dice que fueron hasta las mujeres y los niños fueron allí. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos, se arrodillaron. Cuando él les dio todas las recomendaciones y las observaciones, les previno sobre lo que podía venir, que iban a venir divisores, que se iban a levantar dentro de ellos mismos, no vendrían de afuera, dentro de ellos lobos rapaces que no perdonarían al rebaño, personas con otros intereses y motivaciones. Sí, totalmente desubicados de lo que es un llamamiento misionero. Él dijo, eso va a venir, cuiden la iglesia, amonéstenla. Y cuando ya fue a terminar, se puso de rodillas y me imagino toda esa cantidad de ancianos, de esposas, de hijos, de hijas, arrodillados en ese lugar cerca del muelle. Y dice aquí que doliéndose en gran manera por la palabra que dijo de que no verían más su rostro. Eso fue lo que más le dolió. Si hubieran tenido cámaras de video y hubieran quedado los videos como ahora que quedan los recuerdos, ahí quedan. En YouTube y algunos los vemos con frecuencia y nos parece mentira que nuestros pastores que ya hayan muerto pues en este poco tiempo, pero partieron. Pero nos quedó su grato recuerdo en las grabaciones, sus videos. Bendito sea el Señor. Aquí no había eso. Estos hermanos grabaron la última imagen del apóstol de rodillas y se iban uno por otro al cuello de ese varón. Aleluya, qué recompensa. Hermanos, tal vez otros no valoren lo que usted hace. Tal vez su familia diga, ay, pero mire este loco. Ahora, tanto que yo gasté en el estudio para irse a meter por ahí, es que de misionero, de pastor, porque hay familiares inconversos que no lo van a entender. No van a comprender por qué. Porque ellos no saben la pasión que adentro arde, el anhelo por ver las almas. Y aquí el apóstol Pablo está siendo recompensado. Esa gente que estaban llorando con él eran sus hijos espirituales. Había nuevos, pero también había ya unos mayorcitos de edad espiritual y ya eran, oigan, líderes. Así que se vienen y lo abrazan con qué afecto, sabiendo que es el último abrazo, la última mirada. ¿Cómo no iban a llorar? Esa es la recompensa del misionero. No habla aquí de ofrenda. No le entregaron un dinero, una cantidad de ahorros. No. El misionero ahorra en el banco del cielo. Bendito sea el Señor. Yo los he visto. Yo visité al hermano Samuel Mejía, mi primer viaje al extranjero, después de Estados Unidos hace 27 años. Casi 28 fue a Trinidad y Tobago. Reuní ofrenda en Arauca, donde yo servía. Y le llevé la ofrenda, le dije, vamos, y yo quiero comprarle algo a usted, a sus hijas, a su esposo, cuando estaban sus tres hijitos. La mayorcita tenía como 12 o 13 añitos. Y esta niña, y era muy entendida, manejaba bien el inglés, me tradujo en algunos cultos ella. Y lo hacía con solvencia, bendito sea el Señor. Elizabeth, llamaba a esa jovencita. Murió jovencita y le entregó su hija mayor en el campo misionero. Quedó marcado.
pero se hizo la obra. Yo le digo, hermano, yo quiero ir a un mercado, quiero ir a un mall y comprarles algo. El hermano me sonrió y me dijo, hermano, ¿cuánto hay ahí? Yo le dije, apenas hay $800. Sonrió y dijo, usted me compra algo y se entusiasma, pero usted se va. ¿Por qué no me deja la ofrenda con todo y amistad? Y yo la hago rendir al máximo. Porque de Puerto Rico me manda solo lo del arriendo del local y de la casa. Y yo tengo que ayudarme por aquí como puedo. Él daba clases de español por ahí a domicilio y ahí iba. Porque ya no hay colonia hispana. Pues, hermano, para comprarlo lo más económico. Así pasa un misionero. No es la economía. ¿Qué es lo que le queda? Ese abrazo fraterno. Aquí está. Es la recompensa. Hubo gran llanto. Versículo 37. No un llantico ahí, no. Era que se oía el llanto de afecto, de gozo, de alegría, pero también de dolor de saber que no lo volverían a ver más. Y lo acompañaron hasta el barco. Ay, hermanos, el último que le dio el abrazo. Bendito y alabado sea el Señor. Luego caminando por esas escalinatas de esos grandes veleros que entonces habían, era el medio de transporte, la energía era el aire, el viento del mar que llevaba esas naves por allá, con expertos, patrones, capitanes de nave. Y ya para volver a mirar en la última, antes de entrar y cerrar la puerta, ya estaban en el muelle esa multitud. Aleluya. El corazón de un misionero allí se siente realizado. Sí, Señor, este es el fruto de mi trabajo. Iglesia de Cañaveral, Iglesia de Yopal, hermanos que se han conectado en esta hora, Dios bendiga a todo este hermoso grupo que están aquí o que están allá oyéndonos. Les quiero decir que hay una labor maravillosa y en esta hora se puede realizar. Hable con su pastor, ore primero, confirme, le dio su llamado y dígale, pastor, yo siento ello. Ayer oímos al hermano Pacho. Así le decimos a Pachito que está en Filipinas. ¿Sabe quién era ese joven? Aquí lo conocen en Bucaramanga. Era un vendedor ambulante en las calles de aquí. Pero ahora, mírenlo haciendo la obra misionera con su esposita, con una bebita que tienen. Hace apenas como 3 meses le dio una crisis de salud y llamó a mi esposa y se echó a llorar por el teléfono, por la soledad. Allá está. Yurley, la joven que también fue a ayudar allá, es sobrina de un hermano de la iglesia. Y él dice, yo conocí esa patojita, era patichorriada, perdóneme la expresión, de campo, a pie descalza, desgreñudita, llena de piojos. Verla ahora, hablando en inglés, viéndola en tagalo que predica el tío, dice, aleluya. Dijo, ¿cómo me voy a gozar yo viendo a mi sobrina sirviendo al Señor? Produzcanos gozo. Déjenos ver que hay una generación que se va a comprometer y a responsabilizar. Que usted será fiel a Dios y a esta obra. Que usted continuará los principios doctrinales, los lineamientos bíblicos que Dios le ha entregado a este movimiento misionero mundial. Déjenos la satisfacción. Si nos tocare despedirnos, amén. Si fuera la última, amén. Pero que quede. Que nos vayamos a la eternidad con la enorme satisfacción que no fue en vano el trabajo, ni en vano la carrera. ¿Por qué no oramos en esta hora? Vamos a hacerlo por los misioneros existentes y también por los futuros, porque ellos también allá necesitan relevos. Sí, Señor. Y que vayan sumándose, que vayan más. Muchos Pachos, muchas Yurrey, muchos en la India. Está armándose un colegio con jóvenes hindúes. Hoy qué gozo con esos indios. Tomando nota. Yo los observaba mientras predicaba con 2 traductores. No me entendían nada. Ahí esperando la traducción. Cuando el pastor Guerra o el pastor Mejía traducían al inglés, yo veía que sus ojos, porque muchos entienden, la mayoría entienden el inglés porque fueron colonia inglesa. Pero cuando el último traductor les traducía a su idioma, al hindi, al kerala, al que estuviéramos en el lugar, hoy yo veía ese gozo y cómo se inclinaban. E escribían con sus signos en una libretita de apunte. No tenían un celular para estar allí, pero tenían la voluntad. Y yo veo que en ese país viene un despertar. Bendito sea el Señor. Y hay más de 300 iglesias en la India. Es una casualidad que Dios haya llevado allá. Alabanza al Señor. Hay una cantidad de idiomas que están traduciendo esto. Súmese usted. Siéntase parte integral de una obra llamada Movimiento Misionero Mundial. Vamos a orar. Amado Dios, gracias. Quiero bendecirte en esta mañana.
por permitirme traer esta motivación, oh Dios, con la semblanza del apóstol Pablo. Hombre tuyo, instrumento escogido, así lo llamaste. Gracias por la vida de Saulo de Tarso, por su disposición, su entrega. Gracias por su moral, sus principios, por su esfuerzo, su voluntad, su limpia conciencia. Gracias, Señor, por su entrega. Oh, por su esfuerzo, por todo lo que hizo, como nos quedó plasmado aquí. Gracias por esta multitud que han venido sumándose a lo largo de la historia y nos ha llegado a nosotros. Pero mira los que hoy han oído esta palabra y esta semana han traído, Señor, a memoria toda esta obra tuya. Gracias por mi hermano Soto, por esa motivación que pusiste en este siervo para que tuviésemos toda una semana de incentivo en esta parte. Ahora, hoy estamos finalizando. Que estas vidas que han oído esta palabra sientan motivación. Que tengamos noticias próximas donde podamos oír y ver a estas vidas, Señor, que se suman, que allá en Casanare, allá en Yopal, donde quiera, en cualquier otra parte, haya ese sentir y que los pastores lo entiendan. Porque hay pastores sin visión, solo piensan en lo terrenal. Y cuando alguien les habla de la obra misionera, lo juzgan como loco, afiebrado, porque ellos no tienen esta visión. Solo piensan en ellos, en su comodidad. Solo piensan en su vientre, como dice tu palabra. Señor, prescinde de ellos. Y algunos tú has prescindido por eso y por otros motivos más. Guárdanos y que podamos, Señor, amar esas almas, esos perdidos. No solo allá en África, en la India, también aquí en Colombia, esos lugares marginados, esas ciudadelas, Señor, esos tugurios donde abundan las almas cautivas por los vicios, por la delincuencia, por la prostitución, esas niñas, esas familias afectadas por la violencia intrafamiliar, necesitan tu palabra, tu consejo, que podamos compartirlo con ellos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya.